sing a song, and then he's going to pray. Hermanos y hermanas de México, soy en el Enzano Cruz de la Iglesia. Para comenzar, vamos a dar una reza. Bajen las manos y bajen las cabezas. Ponle intención a Dios. Gracias, Yahweh, pues dándonos un día que no está prometida, pues dándonos el aire para respirar, para seguir y dándoles la fuerza para seguir peleando por nuestra palabra de Dios. En su nombre, Yahshua, Mesías. Amén. Amén. Les voy a decir cómo yo llegué a esta iglesia. Fue como 3 años, más o menos 4 años, que encontré una hermana María, que venía a esta iglesia de San Antonio a Lubbock y para Arlington. Y me explicó, me dijo unas palabras que profetas, evangelistas, pastores, maestros, apostolitos, me dijo todo. Y todavía no lo entendía, porque nunca he oído de una iglesia que tenía los 5 dones. Porque yo soy católico. Porque nunca tuve, murieron antes que yo naciera. Pero todo lo que aprendí fue por la iglesia, todo lo que dije el pastor, o no el pastor, pero el padre de la iglesia.
Y cada domingo era lo mismo, la misma palabra, la misma palabra. Todo bueno, todo está bien. Pero no estaba bien. No, las palabras no me dejaba sentir en paz. No estaba aprendiendo nada del libro. Y a fin dejé de ir a la iglesia. Fue cuando encontré ya de señor, ya de 62 años, conocí la hermana Mary. Y me explicó de la iglesia, como les digo. Y seguimos hablando. Pero luego después me dijo que se iba a venir para Lubbock para estar aquí con la iglesia misma. Y le dije, pues, ¿qué tiene que ser uno para ser parte de la iglesia? Y me estaba explicando que me tenía que arrepentir, tenía que estar agotecido, tenía que pedirle a Dios por el Espíritu Santo y seguir en la palabra de Dios. Pero sí se quedó y se movió, pero me dio información para verlo en el Facebook. Y lo tuve mirando todos los días, martes, jueves, domingos. Y a fin nomás quería ver a ella por el Facebook, pero lo más que oía la palabra, mejor oía la palabra que en vez de buscarla a ella. Y me gustó lo que estaba diciendo el pastor, el apóstolo. Me gustó las palabras que estaban diciendo. Eran palabras que nunca había oído en una iglesia que ha ido. Y a fin se pasó 6 meses. Y le dije, voy a ir en persona a ver la iglesia. Hasta ahí para oír la palabra. Amén. Amén. Y luego me quedé una semana. Y luego me vine. Me fui para atrás para San Antonio. Y no me sentía bien. Me sentía todavía perdido. Como si no había ánimo de nada. No había ánimo de hacer nada. De ir a la iglesia ahí, nada. Y al fin le dije, ¿sabes qué? Le hablé para atrás a la hermana y le dije, réntame un cuarto y pregúnteles cuándo me pueden bautizar para poder vivir otra vez. Y me dijo que lo iba a arreglar, a ver qué me pueden ayudar. Y al fin vine, 7 meses después me bauticé y me quedé una otra semana. Y luego me fui para atrás para San Antonio y le dije, oye, ¿te casas conmigo? Le dije a la hermana María, Mary, y me dijo que sí. Pues su hijo es ministro. Y le dije que los casemos, que tu hijo, que va a ser mi hijo, que los case, amén. Y al fin, sí, dejé todo en San Antonio. Dejé mis hermanos, mis hermanas, mis hijas, mis nietos. Dejé todo. Mi casa vendí. Amén. Dejé todo. Para mí eso no era importante. Lo importante era el Espíritu Santo y el corazón que tengo por Dios. Amén. Dejé todo. Dejé todo por la cosa nueva que iba a vivir. Amén. Me vine para atrás, los casó mi hijo. Desde ese tiempo ha estado aquí en Lava con la iglesia. Amén. Toda mi vida ha cambiado. A mí, antes de venir a la iglesia, antes de venirme para acá, estaba triste todos los días. Iba a trabajar, iba a la casa. Iba a trabajar, iba a la casa. No hacía nada, amén.
Pero todo cambió donde encontré a la hermana Mary. Me cambió mi vida. Me cambió cómo yo miraba la iglesia donde estoy. Que es la iglesia que ustedes saben. Y están aprendiendo. Les digo, prenden, pongan atención. Abren su corazón, abren sus ojos, abren las orejas. Porque aquí van a oír las palabras de Dios. Y es la palabra de verdad. Amén. Aleluya. Amén, amén. Amén. Aleluya. Amén. Si no tienen los cinco dones, como dicen las iglesias, que no necesita los cinco dones. Sí lo necesita porque está escrito en el libro. Todas las iglesias que dicen que son cristianas, que son apostólicos y no hacen lo que dice el libro, no son iglesias, no están dando la palabra de Dios, amén. No están diciendo la verdad. Solo que si quieres dejar todo lo mal que sientes uno atrás, vénganse para la iglesia, pongan atención hermanos y hermanas. Esto es, aquí les da fuerza a uno. Oyendo la palabra les da fuerzas de Dios. Amén. Aquí uno no se muere, pero vive. Vive con amor, vive con el Espíritu Santo, vive con Dios, con la palabra de Dios. Amén. Aquí no hay tristeza. Pero hay puro amor. Amén. Aquí todos se cuidan. Todos se ayudan. Amén. Pero les digo, hermanos, va a haber un día que yo los voy a visitar para que miren y para que me pregunten las preguntas que necesitan que preguntarme. Porque yo también así era como ustedes. Nomás lo que los predicaron cuando estábamos de joven, pero nunca los dijían la verdad. Amén. Y yo no sé cómo decirles muchas cosas por el micro, por el Facebook, pero en personas diferentes, hablando a persona cara a cara, se puede explicar más bien. Pero les digo, amén, pero les digo, aquí en esta casa de Dios, amén. Está la palabra, está la vida y está Dios, amén. Ahora, lo voy a presentar a mi esposa Mary. Esta, mi esposa, me dio mucho vida. Aquí está María. La paz de Yahweh, hermanos, quiero saludarle a mis hermanas, los nombres que escribí, a la hermana Chela, la hermana Vanessa, la hermana Janet, la hermana Brenda, los hermanos Efraín, el hermano Maximoño y el hermano Alberto. Les mando muchos saludos, muchos abrazos, muchos besos. Yo soy la anciana de la iglesia, de Infallible Verdad Iglesia, del nombre de Yeshua de Masaya, de la fe apostólica. Yo le doy gracias porque yo también vine para esta iglesia, dejé todo en San Antonio para venir a seguir a Yahweh. Yo fui bautizada en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y yo era católica antes, porque me bautizaron de niña, y luego me bautizó otra vez en la Bautista, y luego cuando mi hijo me dijo que el nombre de Yeshua de Masaya, que era su nombre en hebreo, entonces lo peleé poquito, pero después lo recibí, gracias al Señor Yahweh, y le doy gracias a mi Señor por todo. Hermanos, les mando muchos besos y abrazos, y los quiero conocer, Dios quiera en el nombre de Yahweh, que los pueda conocer pronto. Y aquí hicimos una no más
una nación, somos muchas naciones, hermanos, muchas naciones aquí, como manda el Señor. Y ya conocieron a mi Señor, el anciano Cruz, yo soy la hermana Mary, y quiero darle una alabanza al Señor en su honra y en su nombre, en el nombre de Yeshua de Messiah. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Y con ese corito, hermanos, me despido, los quiero mucho, y por favor, sigan oyéndonos, sigan escuchando, sigan rezando, orando al Señor Yeshua de Masaya, en el nombre de mi Padre Dios y Yahweh. Dios me los bendiga. Hermanos y hermanas, pídele a Dios que los 30 días se pasen de volada para que vaya el apóstol, el pastor y los otras hermanas que vayan para atrás, para estar con ustedes otra vez, para que sepan que nosotros, amén, les vamos a ayudar con su espíritu, con lo que sea que se necesite, con amor, de siendo amigos, de siendo hermanos y hermanas contra uno u otro. Ahora el joven Jeremiah va a cantar. Viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí, me amaste a mí, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me viste el hombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más te amo. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, más. Y me viste en hombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me viste en hombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo.
amo más que a mi vida más. Y me viste el hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me viste el hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a cerrar. Les pido que le piden a Yahweh que le sigue dando el aire los días que no están prometidas a mis hermanos y hermanas en México. Amén. Que los cuide. Que los cuide los que están enfermos y los que están perdidos. Que les dé la oportunidad de oír la palabra de Dios. Amén. En el número, en el nombre de Yeshua de Masaya, les pido que le siguen dando el corazón a Yahweh y le siguen poniendo atención de las palabras que lo está dando, de la oportunidad de enderezarlos. Amén. Y que siguen dándole, porque Dios es bueno. En el nombre de Yeshua de Masaya, amén.